Hoy toca el turno de hacer nuevos fichajes en la cuenta Peque. La última vez habíamos armado este equipazo. Un equipo barato, chetado y además muy pero muy handicap. ¡No mames, qué asco! Y tocaba el turno de ahora, luego de unos par de días, pasaron varias semanas, de hacer una actualización. Y vamos a ir con una de las primeras cartas que vamos a poner en el equipo. Salió en el evento de la Eurocopa. Lo teníamos que tener por acá. La carta de Milinkovic-Savic, pero el portero, que sería el hermano que todos conocemos, el MC, que también lo íbamos a terminar comprando. Ya que teníamos al pelado, ahora teníamos que poner a este Milinkovic. Así que se compraban ambos, uno por 16 millones y el otro por 62 millones. Al que comprábamos, teníamos uno ya en el equipo, que era intransferible. Así que lo íbamos a mejorar a este a rango número 4. Y estos son los números. Cartaza, números muy buenos. 5 de tierra mala, 5 de resistencia y 4 de filigranas. Números brutales. ¿Y qué tal el hermano portero? Lo mejoré al máximo. Nivel de entrenamiento número 30. Y estos son los números. Miremos que mide 2 metros y 2 centímetros. Una locura este portero. Y aprovechen que bajó mucho su valor. Y llegaban 2 nuevos fichajes al equipo. Lucio también lo comprábamos. Esta carta no es handicap, pero es muy, pero muy bueno. Así que por ese motivo lo compramos y lo poníamos en el equipo. Lo había probado sin rangos. Y la verdad que la carta me había encantado. Así que dije, vamos a comprar a Lucio. Y además en la cuenta Peque que teníamos unos par de millones. Así que por acá lo íbamos a mejorar rango número 3 y también a rango número 4. Lo intentábamos como hacíamos siempre con el 20% y no salía. Así que ahora sí, asegurábamos con 5 Mascheranos. Y ya que está, también mostremos los números de este lateral izquierdo. Que también, ojo, las estadísticas. Una carta que me sorprendió, me pareció muy, pero muy bueno. ¡Aprobado! Lucio, también por acá, mejorado. 141 en defensa, 133 en físico y 109 en ritmo. Cartaza, muy recomendado esta carta. Yo creo que de las versiones que tenemos en el mercado, de 98 en media, Lucio es de los mejores. Y vamos a ir con este sobre, gente. Sobre picado. 50 puntitos de los puntos de Division Rivals. Y ojo lo que nos iba a salir. Jugador inglés MC del Real Madrid. Teníamos por acá la carta de Bellingham. 99 en media. Ultimate Tot. Valió la pena esperarse unos par de meses a juntar esos 50 puntitos. Porque por acá la carta de Bellingham valía unos 321 millones en ese momento en el mercado. Luego lo terminamos vendiendo en 371 millones. Señor, qué suerte tienen algunos. Sí, en esa cantidad, porque su precio luego empezó a subir y logramos sacar unos 333 millones por Bellingham. Y llegaban nuevos fichajes al equipo, como otro MC muy chetado, muy rendidor. Olaru, por acá lo teníamos. Y así los números, mejorado al 25. Le subíamos algunos puntos de habilidad también por ahí a Olaru, como en el caso del físico. Esos son números muy buenos para un MC. Vamos con otro también, otro sobre muy picado. 6.000 puntos por acá de traspaso. Vamos a ver qué logramos sacar de prórroga, mejor dicho. A ver qué nos sale si sacamos una carta chetada. Primer cartita, Vieira. Segundo, Leo Messi, Cristiano y Philip Lahm. Bueno, bueno, vamos a ver cuál es el más caro. Luego de haber analizado en el mercado, la carta de Messi era el que más valía y al que también le íbamos a sacar buena cantidad de ganancias. Así que por acá sacamos a Leo Messi, extremo izquierdo, extremo derecho del Inter de Miami. 97 en media, la versión de Messi Ultimate Totti. Así que lo teníamos en el equipo. También habíamos fichado en ese momento a Adama Traoré, una carta que poquito iba a ser en el team. Messi se vendía, sí, pero al rango número 2. Y se vendía por una muy buena cantidad de monedas. Así que usábamos 2 Mascheranos para vender a este Leo Messi y hacernos unos par de millones. Ya habíamos sacado a Bellingham, lo vendimos. Ahora tocaba el turno de vender a Leo Messi. 274 millones de monedas. Poníamos a la venta al Mesías y se vendía. Así que 246 millones recuperábamos con la venta de Leo Messi. Ahora teníamos más de 500 millones para hacer
nuevos fichajes en la cuenta Peque. Una cuenta que nunca metí dinero. 0 FC Points. Todo totalmente gratis. Así que por acá aprovechábamos que teníamos unos par de millones y íbamos a ir por un fichaje ratísimo. Rafael Leao, 101 en regate, 106 en velocidad final. Así que lo compramos a Leao y también teníamos que ir por otro fichaje. Si hablamos de defensores picados, baratos, hoy en día si tenés unos par de millones, una de las mejores cartas para poner en el team es la carta de Blanc, porque por acá estuve mirando los precios de los defensores y de GRL 99, Blanc es el más barato que tenemos actualmente de los buenos. Porque si miramos un poquito, aparece Rijkaard 99.5, pero la verdad que Rijkaard está un poquito en la mierda, y también Hummels. De estos tres, lo mejor era Blanc, y de estos tres, lo mejor es Pepe y bueno, Van Dijk y Maldini. Son los tres picados, los más caros. Pero como vemos por acá, la carta de Rijkaard no tiene buenos números. Y también Hummel tampoco. Así que íbamos a comprar a Blanc. Habíamos comprado a Lucio en la cuenta Peque. Ahora te acaba el turno de comprar a este Blanc, ya que había monedas. Había que aprovechar más de 300 millones. Así que por acá esta carta valía unos 100... bueno, al final la terminamos comprando por 165 millones de monedas. Baratísimo. Buena cantidad de monedas que habíamos ahorrado con el fichaje de Blanc. 99.5 y así va quedando el equipo. Por acá aprovechamos que teníamos también muchos macheranos y vamos a subir a Blanc al rango número 4. Primero, rango número 2. Le mandábamos ahora con el 50% de chances para ver si salía rango número 3 y no. Fallaba en esta ocasión, así que ahora sí asegurábamos, lo íbamos a intentar nuevamente. Ahora con el 20% de chances a ver si salía y no. Nuevamente fracasaba y al segundo intento sí que salía rango por acá la carta de Blanc. Así que aprovechamos y también sacamos algunas cartitas del team. Mendy que se iba a ir, muchachos. Por acá Rafael Leao que lo subíamos al nivel de entrenamiento número 25. Y también lo íbamos a subir a Blanc. Así que ya teníamos a Rafael y también a Blanc subidos casi al máximo. Otras cartas que íbamos a sacar del equipo para seguir subiendo. Kimi Shae, un defensa buenísimo. Si tenés muy pocas monedas, te lo recomiendo. Es muy, pero muy bueno. De los mejores que vas a encontrar. Así que subíamos a Blanc. Estos son los números. 149 en defensa, 127 en físico y 112 en ritmo para esta cartaza que está a un precio barato en el mercado. Y ojo que teníamos para abrir este sobre. Ya teníamos defensores, así que no nos servía la carta de Van Dijk. Íbamos a ir por todo por acá con este sobre. Es una carta transferible. Vamos a ver qué logramos sacar porque podría haber salido algo muy malo. Pero tenemos defensor francés y además ícono. Y sí, habíamos comprado a Blanc y ahora nos salía en un sobre. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! 99.5. Para la carta que sacábamos por acá. Así que buena sacada. Y al final lo vendíamos en el mercado. 187 millones de monedas se vendía. Recuperamos por acá 168. Así que se podría decir que el fichaje de Blanc nos salió prácticamente gratis. Rafael Leao son números buenísimos los que tiene. 149 en ritmo, 138 en regates, 4 de pierna mala, 4 de skill. Quizás lo único negativo sea la resistencia. Viene con tan solo 4 en resistencia. Y así va quedando el equipo. Hemos hecho nuevos fichajes. Nos falta un MC. Nos falta quizás mejorar a Petit o comprar una nueva carta. Tenemos a Rice en el medio. Vamos a ir por otra cartita. Pero en este caso un MC. Vamos a ver qué tenemos en el mercado con 98 en media. Una carta que rinde, una carta que sea buena. De los mejores que tenemos hoy en día es Valverde, 99 en media. Puede jugar como MC y la verdad que no está nada mal. Lo compré, lo probé, pero luego lo terminé vendiendo. Otro también muy chetado es Balak. Pero mirando los precios en el mercado, una carta muy interesante es Varela. Me lo recomendaron un montón de veces, así que dijimos, vamos a comprar a Varela, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal rinde esta carta. Así que por acá lo comprábamos rango número 3 por unos 140 millones de monedas. Lo teníamos a Varela
Si te está gustando el video, te invito a que revientes ese botón de me gusta, que te suscribas al canal si no lo estás y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y Varela, que lo mejorábamos. Ahora lo teníamos en rango número 4 y también le íbamos a subir un poquito más el tema de los puntos de experiencia, pero antes teníamos que mejorar a uno, a Leo Messi. Al final me decidí, dije, vamos a mejorar a Messi. Lo teníamos ahí en el equipo, nunca lo había mejorado. Messi junto a Donnarumma me salieron en el mismo sobre. Así que Messi lo subíamos al rango número 3 por el momento. Vendíamos por acá la carta de Kubo porque íbamos a sacarle los puntos de entrenamiento. Si andas muy corto en monedas, te recomiendo que pruebes la carta de Kubo, esta versión que estoy sacándole los puntos de entrenamiento. Pero tengo a Messi, así que creo que Messi es mucho mejor que la carta de Kubo. Así son los números, solamente al rango número 3 para Leo Messi. Números bastante buenos. Veremos si lo logramos subir a futuro al rango número 4, aunque me quiero comprar al Messi de 98 mejorado en el mercado para esta versión volverlo transferible. Pero veremos si logramos hacer eso a futuro. Ojo que por acá, si metemos a Olaru en el team y metemos también a Okafor en el equipo, llegamos a 102 en media. En la cuenta principal tengo 101 y en esta cuenta peque tenemos ya 102 en GRL. Hoy en día mi cuenta peque está mucho mejor, ya sea con jugadores y también con monedas, que mi cuenta principal. Una locura. Te había dicho que nos faltaba un MCD. Vamos a probar la carta de Paliña. Este MCD de GRL 96 lo compramos mejorado al máximo. Así que por acá íbamos a ofertar por esta carta. Si me escuchan un poco raro, perdón gente, estuve con la voz destrozada. Grité el gol de Lautaro Martínez y la voz la tengo prácticamente hecha pelota. Pero hice el esfuerzo para poder grabar este video. Por acá vamos a meter a Paliña en el equipo y vemos que nos baja la media. Así que sí o sí tenemos que meter por acá a Lautaro Martínez. Lo ponemos al Torito, también a Rice. Y estamos por el momento en 102, 101, pero si entra Petip nos baja la media. A Paliña lo mejoré al máximo. Nivel de entrenamiento número 30 y vamos a ver las estadísticas. Por acá 148 en defensa, 136 en físico. Números dentro de todo bastante aceptables. Si alguien puede quizás recomendarme otro MCD mejor que este Paliña, que me lo deje en los comentarios. Más o menos por la misma GRL, 96, 95, 97 tal vez. Y vamos a ir cerrando. Déjame en los comentarios qué otro fichaje me podrías recomendar para esta cuenta peque. Si hoy llegamos mínimo a los 500 me gusta en este video, prometo mejorar esta versión que tengo de Lautaro Martínez de GRL 99. Hay macheranos y también veremos si ustedes apoyan con los me gusta. Gente, hasta la próxima.